vieja. Hola, muy buenas. Desde que se conoce la rebaja por parte del Tribunal Supremo en la sentencia por el caso Palmarena a Jaume Matas, que la ha rebajado de 6 años a 9 meses, la verdad es que la sensación que hay en la calle es que la justicia, una vez más, no se ha comportado igual o no se comporta igual con unos que con otros. Está en boca de la gente, y esto es así, porque yo paso más tiempo en la calle que la Cibeles, está en boca de todos que la justicia es un poquito cachondeo y que quien hizo, deshizo, despilfarró, ganó, dio a ganar por encima de nuestras posibilidades, ni paga, ni pagó, ni pagará sus mezquindades y sus abusos. Esto es lo que se comenta. Yo siento ser un poco simplista, que posiblemente lo seré, seguramente habrá alguien que me califique de populista, que también posiblemente lo estaré siendo, pero desde luego pienso lo que digo y sé que hablo por boca de muchos. Ha habido un juez, un magistrado que ha dicho que no le parece justo, pero pana, la verdad es que pana. Bueno, no sé hasta qué punto el pueblo español aguantará otro tanto varapalo, aunque sí es verdad que somos un pueblo muy buen, muy bien, muy encajador, encajamos muy bien los golpes y las tomaduras de pelo. Bueno, no solamente eso, sino que en muchos casos somos incluso responsables. Ya en la época de Fernando VII, el rey absoluto, le trajimos aquí al grito de ¡vivan las caenas! Eso nos dice mucho de cómo somos. Bueno, pues vamos a hablar hoy con un señor que cree que la justicia es igual para todos y que nos quiere lanzar un mensaje de esperanza y un mensaje de positividad. Hola, muy buenas. No vamos a decir quién es usted porque nos ha pedido mantenerse en el economato, pero sí que le vamos a pedir, por favor, que nos lance, nos diga, nos transmita ese mensaje positivo que quiere hacernos llegar. Pues a mí me gustaría decirles, transmitirles que mantengamos la fe en los jueces y que pensemos que en España, de verdad, la justicia es igual para todos. Bueno, no nos diga usted su nombre si no quiere, pero díganos por lo menos a qué se dedica. No soy juez, si lo pregunta usted por eso. ¿Y entonces qué es usted? ¿A qué se dedica? Soy guionista del programa de José Mota. Ya sabe, me invento cosas cachondas. Bueno, pues nada, muchísimas gracias y siga usted con ese estado y con esa positividad tan maravillosa. A mí ya no me queda más que despedirme y para ello quiero decir adiós, pero antes también quiero lanzar un mensaje al señor Matas y decirle que no saque demasiado pecho, no hinche demasiado el pecho porque se le puede romper la camisa, porque además la condena la han rebajado, pero sigue siendo de culpabilidad y además le quedan muchísimas causas abiertas. También ha dicho el señor Matas, por cierto, que los foros que organizó el Instituto NOS en Baleares fueron de un gran interés para las islas. Bueno, pues al final vamos a tener que agradecerle también a Urdangarín que haya montado o que montara en su momento aquel instituto, el famoso Instituto NOS. Vale, ya me voy, que tengo muchas cosas que hacer. O no.